Unión, conformidad y conquista. Resplandor de conquista. A toda la comunidad presente en esta festividad de la Virgen del Pueblito y el Niño Doctor que se lleva a cabo en el domicilio de la familia Hernández Martínez, que se realiza a los días 17 y 18 de octubre en el barrio de San Francisquito, en la calle de Cedro, número 2, letra A, en esta ciudad de Santiago de Querétaro, realizándose una vez más y celebrando en esta ocasión el 15 aniversario y haciendo hincapié y recordando a todos esos grandes guerreros, capitanes o generales que aquí estuvieron presentes. Él es Dios. 17 de octubre del 2020. Todos esos guerreros que estuvieron aquí en estas filas de este bendito altar, como lo mencionamos a la hora de pedir permiso, que fueron de sus primeros compadres y comadres que vinieron y apoyaron a Juan en esta bendita festividad, como fue nuestro primo Cruz Ramírez, ¡Dios!, en su momento, mi hermano Benjamín Salgado, ¡Dios!, mi otra prima Anita Aguilar, Anita Ramírez Aguilar, ¡Dios!, su hermana de nuestro general, Pancha Cabrera, muy queridísima por todos nosotros, el compadre del Zamorano, Dios. En su momento Poncho Morales, Dios. Todos esos hermanos de danza que desfilaron por este altar, ellos siempre van a estar presentes y su esencia se encuentra aquí en esta bendita forma. Él es Dios. Está postrada y que, como lo marcan nuestras enseñanzas de conquista, la tenemos que dejar reposar 15, 20 minutos, no sé cuánto daría mi compadre Camacho. Y les vamos a pedir que al toque del clarín del compadre pasen a asomarla a los cuatro vientos. Posteriormente de que pasen a asomarla, pasen, si tienen el gusto y voluntad, vuelvo a repetir, a firmar esta acta, esta constancia, para que le demos fluidez a la velación. ¿Están de acuerdo, compadres? ¡Él es Dios! Él es Dios. Él es Dios. Él es Dios. Si gustas tomar la palabra y decir algo. Sin chillar, ¿eh? Pues él es Dios. Hablando primeramente con el permiso de Dios, de la Virgen del Pueblito y el Niño Doctor. Él es Dios. Pues compadritos, y antemano a todos les damos las gracias por apoyarnos, a los que están y también a los que no están, a los que pues ya no, por circunstancias del destino ya no trabajamos, pero de igual manera se les da las gracias a todos y pues nunca hemos tratado de ser más que los demás grupos, siempre, a lo mejor hasta con pláticas, aquí está Rosy, en una plática salió que pues sí, la comadrita, la capitana Natalia, sí, tiene muchos más años que nosotros. Y nosotros respetamos eso porque creo que desde que mi madre empezó a danzar, pues como de 14, 15 años, inició ahí con la capitana Natalia. De igual manera, yo también nací ahí con la capitana Natalia. De ahí
pues este, de ahí del grupo de la comadre Natalia, pues este, me uní a las filas con, en paz descanse, con el jefe Ignacio Luna. ¡Ale Dios! Fue ahí cuando le pedí el apoyo para sacar la festividad. Pues nos dijo, la verdad nos dijo no. Y pues seguimos buscando por otros lados. Y en ese primer año, pues, ya como ya se mencionó, estuvo aquí el compadre Benjamín, la comadre Saula, el compadre Pope, el jefe Miguel Martínez, el compadrito Alfredo de San Ildefonso, la comadre Imelda, el compadrito Osvaldo. Y este, por eso, este, hoy también les comento, este, mañana, este, vamos a ir a hacer unas danzas en unión con el grupo de la comadre Natalia. Dios. Este, él es Dios. Él es Dios. Paloma, güey.